El secretario de Finanzas, Jorge Miranda, nos acompañó durante la emisión del noticiero Reflector Noticias de México Explorer, donde informó sobre las estrategias con las que estarán trabajando durante el quinquenio para el saneamiento financiero del Estado. En entrevista exclusiva con José Manuel Sánchez, el secretario habló sobre cómo se recibieron las finanzas de la administración pasada, si las decisiones tomadas durante esta fueron las más indicadas, además de la situación de pagos en comisiones e interés, así como los endeudamientos que mantiene el Estado, y esto fue lo que comentó al respecto. En la primera conferencia de prensa donde dimos a conocer el estado que guardan las finanzas públicas del Estado, lo dijimos con mucho respeto, pero también con mucha responsabilidad. De aquí al último de diciembre será un verdadero viacrucis. Quiero decirte y a todo el auditorio que entramos el día 12 de septiembre y para el día 15 de septiembre no teníamos ya para pagar la nómina del magisterio. Poquito más adelante nos damos cuenta también que la totalidad de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada no tenían tampoco ya presupuesto, es decir, el presupuesto de enero a diciembre lo consumieron de enero a septiembre, de tal suerte que tuvimos que tomar una serie de medidas para que el gobierno no se detuviera, para que el gobierno siguiera trabajando y bueno, atendiéramos a las miles de familias zacatecanas. Quiero rescatar dos asuntos muy relevantes que hemos observado en esta evaluación. El primero tiene que ver con que se pagaron más de 4 mil millones de pesos de servicio, de deuda, durante toda la administración anterior. Esto es que la parte que se destina de cada presupuesto para pagar capital, intereses y comisiones de la deuda que se contrató. De estos 4 mil millones, me da escalofrío decirlo, 2.600 millones fueron para pagar solo comisiones e intereses. Estos 4 mil millones de pesos, tristemente, ya no los vamos a ver. Tristemente no se convirtieron en tapar baches, tristemente no se convirtieron en cambiar luminarias, tristemente no se convirtieron en comprar patrullas para la seguridad pública que tanta falta nos hace. Y bueno, pues esos 4 mil millones de pesos simplemente se esfumaron. Yo quiero decirte que esto es algo muy grave. Zacatecas es un estado muy pobre, donde miles de familias, el 70% de las familias zacatecanas sobreviven con entre 5.5 y 7 salarios mínimos elevados al mes. Esto es entre 5 mil y 7 mil pesos mensuales. Esta condición entonces es verdaderamente grave. No se utilizaron esos recursos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero la cosa no queda ahí. Hay un crédito de 550 millones de pesos contratado con Interacciones, donde este crédito, como se utilizó para pagar a maestros, algo verdaderamente absurdo, y créeme que como contador, como expresidente del Colegio de Contadores, no entiendo cómo es que recurrieron al endeudamiento público a largo plazo para poder atender gasto corriente. Creo que era una deuda manejable, es manejable. Bueno, el gobernador en su fase ya de gobernador electo lo contestó de manera contundente. Nos preocupa muchísimo la deuda, es una deuda impresionante de casi 8 mil millones de pesos, pero además contratada en muy malas condiciones, con tasas de interés muy alta, con comisiones muy altas, pero también en un plazo muy reducido, de tal suerte que estamos pagando casi mil millones de pesos del servicio de la deuda. Pero si me permites regresar a este crédito, que no se registró ante la Secretaría de Hacienda, nos está generando una sobretasa con Interacciones, que es el grupo financiero con el que se contrató, de casi 10 millones de pesos trimestrales. Este crédito a la fecha ha generado más de 70 millones de pesos de comisiones.